Buenas tardes. Para hoy tenía tres preguntas y dos problemas. Vemos primero junto las preguntas. Son la 1, la 2 y la 3 del capítulo 24. Vamos a ver qué dicen. La primera es interesante. Les dice: el sol, por favor. El sol está más bajo en el cielo durante el invierno de lo que está en el verano. Bueno, esto no es muy verdadero acá. Acá casi no cambia la posición del sol en invierno y verano. Pero si se mueven hacia el norte, o sea, por ejemplo, hacia Estados Unidos o hacia Argentina, pues el sol, la posición del sol cambia en invierno y en verano. ¿Qué quiere decir? Que en verano el sol es casi vertical sobre la cabeza al mediodía, como lo vemos acá. Mientras en el invierno, también durante el mediodía, el sol queda inclinado, por ejemplo, a 45 grados. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambia esto el flujo de luz solar que golpea un área data sobre la superficie de la Tierra? ¿Y cómo afecta esto el clima? Vale. Primero, ¿sabes decirme por qué el sol cambia posición en verano y en invierno? ¿Alguien sabría decirme por qué? ¿Por la traslación de la Tierra? Por si no es la rotación, es la traslación, pero hay un efecto que pues produce esto. Y es que el eje de la Tierra es inclinado con respecto a su rotación. O sea, si acá queda el Sol y la Tierra gira alrededor del Sol, sí. El eje de la Tierra, como decirle, es inclinado, el eje de rotación. O sea, pues hagámoslo así que es más fácil. Si este es el sol, este es la Tierra no gira así. La Tierra gira así. ¿Sí? O sea, si este es la Tierra, gira así. ¿Qué quiere decir? En este instante, el hemisferio norte es verano e invierno en este momento. En el verano. Y en este momento, en el hemisferio norte, invierno. Pues ve muy claro un punto hacia el norte, en ese momento recibe poco sol y en ese momento recibe mucho sol. Eso es extremo en el polo norte, en el polo sur. Por ejemplo, el polo norte recibe sol durante 6 meses, desde este momento a este momento, nunca hay noche. Y pasa este punto y el polo sur recibe sol durante 6 meses, nunca hay noche. ¿Sí? El polo norte en este momento siempre hay noche durante 6 meses. Y el polo sur en este tramo siempre hay noche durante 6 meses. ¿Vale? En el Ecuador no cambia nada, porque el Ecuador está exactamente en el medio, entonces no cambia nada con respecto a las estaciones, el día, pues acá estamos casi sobre el Ecuador, estamos pocos grados al norte del Ecuador, el día siempre es de 12 horas en verano, de 12 horas en invierno, y el ángulo del sol pues varía un poquito, pero varía muy poco. ¿Vale? Pero pues más vamos al norte y más vamos al sur, más la diferencia es marcada. Ahora, quiere saber cómo afecta esto el clima. Entonces imaginemos el verano donde el sol cae a 90 grados. ¿Vale? Los rayos del sol hacen un ángulo de 90 grados. Y imaginemos, por ejemplo, el invierno donde los rayos del sol, pongamos, hacen un ángulo de 30 grados. Máximo al mediodía. Vale. ¿Cómo calculamos este flujo? ¿Cuál es la definición de flujo? La definición, pues, podemos empezar desde la integral. Flujo igual, la integral de, me lo repite, E, producto escalar, de A. Vale. Entonces, pues allá se habla de campo eléctrico, acá se habla de radiación solar, pero de hecho la radiación solar, si se acuerdan, es una radiación electromagnética y pues es lo mismo que hablar de campo eléctrico. Entonces, pues podemos considerarla E como si fuera la radiación solar. Ahora, en este caso, ¿cómo es dirigido el campo eléctrico? ¿Hacia? Pues, no, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Los rayos del sol, pues imaginémoslo, que vienen del sol hacia abajo, ¿vale? El campo eléctrico es así, ¿vale? ¿Cómo es el vector de A? Hemos visto que es un vector que sale de la superficie perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso, el vector de A es este, ¿vale? Sale de la superficie
perpendicular alla superficie. Vale. Entonces, ¿cómo se puede simplificar el producto escalar? Como los dos vectores son paralelos, se puede simplificar como E por A. ¿Vale? O sea, se vuelve. La E es un campo eléctrico constante, la podemos sacar. E por A, producto escalar, se vuelve magnitud de E por magnitud de A. Entonces, hagámoslo por pedazos, sería la integral de la magnitud de E por de A. ¿Vale? Con las magnitudes ahora. La radiación solar es constante sobre la superficie, no varía de punto a punto, podemos sacarla. La integral se vuelve phi igual E por A. O sea, radiación solar por superficie. Esa sería la energía que llega a calentar el piso. ¿Vale? Ahora, si el ángulo es de 30 grados, este vector es así. Este ángulo es 30 grados. ¿Sí? Y este vector es así, este es el vector de A, otra vez, ¿vale? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Sería el ángulo entre uno y el otro, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería? 60, ¿verdad? Este es 30, el ángulo entre uno y otro sería 60. Entonces, ¿cómo se resuelve el producto escalar? Si se acuerdan, el producto escalar es magnitud del primero, magnitud del segundo, por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, en el caso del invierno sería phi igual la integral de E por A por de A por coseno de 60 grados. ¿Vale? Entonces, otra vez, la E se puede sacar, el coseno de 60 se puede sacar, nos queda E por A por el coseno de 60 grados. Esta es la cantidad de energía que llega al piso durante el invierno. Ahora, queremos relacionar las dos energías, o sea, podemos dividir verano sobre invierno, cuando nos da E por A igual sobre E por A nos da 1, nos da 1 sobre coseno de 60. O si quieren, hacemos invierno sobre verano, nos da coseno de 60. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto es el coseno de 60 grados? Me lo hacen con la calculadora. Coseno de 60 grados, 0.5. 0.5. 0.5. O si quieren, 50%. ¿Qué quiere decir? Vale, 0.5 corresponde al 50%. ¿Qué quiere decir? Que al mediodía, durante el verano, la misma superficie recibe el doble que recibe durante el invierno. O si quiere, durante el invierno, la misma superficie recibe la mitad de la energía solar que recibe durante el verano. ¿Vale? Esto explica por qué durante el invierno, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, hace más frío. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si el ángulo corresponde a 30, llega solamente la mitad de la radiación solar. Además, el día es más corto, entonces recibe menos energía durante menos tiempo, obviamente hace menos calor. Eso también se puede aplicar a los horarios del día. Al mediodía el sol es vertical, da el 100%. A no ser las 4 de la tarde, forma un ángulo de 30 grados, entonces da solamente el 30%. A las 6 de la tarde, cuando se pone, sería el coseno de 0, sería el coseno de 90, da 0. A las 6 de la tarde ya no llega energía. Y esto también explica por qué al mediodía el sol pues calienta más que a las 4, 5, 6 de la tarde. ¿Vale? Entonces, esta pregunta era interesante porque trata los problemas de verano e invierno y también de la radiación solar se puede aplicar a diferentes horarios del día. ¿Sí? La radiación solar depende del ángulo y si calculamos su flujo depende del ángulo entre la superficie y el sol. ¿Vale? Entonces, esta era la primera pregunta, pues la expliqué largamente, pero pues la respuesta era, pues le decía, cómo cambia el flujo, disminuye durante el invierno y cómo afecta el clima, como hay menos flujo solar, el clima se vuelve más frío. Esta era la respuesta. Ahora, la segunda pregunta, vale, 1, 2 y 3, ah, vale. Si el campo eléctrico en una región del espacio es cero, vale,
puntos en una región del espacio, el campo eléctrico es cero. ¿Puede usted concluir que no hay cargas eléctricas en esta región? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? ¿Correcto? ¿Por qué no se puede decir? Pues como la tomamos, pues un ejemplo, pueden haber dos cargas de pruebas, por decirlo así, del mismo signo. Exactamente. Y pues en medio de ellas no hay carga, pero no significa que no haya. Exactamente, muy bien. Tenemos esta carga positiva y esta carga positiva del mismo tamaño. ¿Cuánto vale el campo eléctrico acá? Pues lo de este es esto. Lo de este es esto. ¿Cuánto vale el campo total? Cero. Vale. Entonces, ¿en esta región hay carga? Sí, pues hay dos. Pero en todo este, en este punto, de hecho, en este punto, en toda esta línea, es cero. Puede ser un triángulo, o sea, una carga aquí, una acá y una acá. ¿Cuánto vale en el centro? Cero. Si hay un anillo cargado, así, 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 ¿cuánto vale el campo ahí? Cero. Otra vez. Vale. Entonces, puede haber carga y el campo eléctrico puede ser cero. Entonces, la respuesta es no. Tres. Si más líneas del campo eléctrico salen de una superficie gaussiana de las que entran. Entonces, ¿me repiten qué es una superficie gaussiana? En dos partes, tal que para ir de una a la otra se tiene que cruzar la superficie. Y en palabra más sencilla es una superficie común. Cerrada, sin huecos, sí. No es doble ni triple, así. ¿Vale? Entonces tenemos una superficie gaussiana, por ejemplo, esta. ¿Vale? Y sabemos que más líneas de campo eléctrico salen de las que entran. O sea, son más las que salen de las que entran. Que se puede concluir acerca de la carga neta encerrada en la superficie. Pues, quiere saber si, por ejemplo, la carga es positiva, cero o negativa. Positiva. Si más líneas salen de las que entran, ¿qué quiere decir? Que hay, la línea sale porque hay una carga adentro que las genera. Entonces, si más líneas salen de las que entran, quiere decir que la carga neta, o sea, la suma de carga positiva y negativa dentro de la superficie, tiene que ser mayor que cero. Si igual número de líneas salen de las que entran, ¿qué quiere decir? Que la carga neta es igual a cero. Y si más líneas entran de las que salen, que la carga neta es negativa. ¿Vale? Esto por la definición de pues, líneas del campo eléctrico y superficie gaussiana. Lo mismo no es válido para una superficie no gaussiana, porque si acá tiene un hueco, ya no se pueden contar la línea que sale de ahí. Vale. Entonces, bien, las preguntas, los problemas, el problema 1 y el problema 2. Entonces, el compañero es el primero. Entonces, borra por hacer el buco. Vamos a ver el problema 24.1. Entonces dice, un campo eléctrico de magnitud igual a 3,5 kN sobre Coulomb. 3,5 kN sobre Coulomb, pues convertámoslo en la unidad principal. 3,5 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb, o sea, 3500 newton sobre Coulomb. Es constante, o sea, es uniforme, le repito que sea uniforme, quiere decir que igual en magnitud en dirección en todo el espacio. Está dirigido hacia el eje X positivo, entonces dibujamos las líneas del campo eléctrico. Perfecto, son líneas paralelas y equidistantes. Eso es el campo eléctrico. Ahora, tenemos un plano rectangular que es 0,35 metros de ancho. 0,35 metros es el ancho. Y 0,7 metros es el largo. Entonces, ¿quiere conocer el flujo a través de este campo? Sí.
en varios casos. El primero es plano, es paralelo al eje X, Y, Z. ¿Qué quiere decir? Es así. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Para entendernos, es así el plano. ¿Sí? Entonces escribamos la ecuación del flujo, la general con la integral, y resolvemosla para calcular el flujo. Flujo igual a la integral de E por dA con un vector de punto. Ahora, el campo eléctrico es dirigido así. ¿Cómo es dirigido el vector de A? Hacia acá también, ¿vale? El vector de A es perpendicular a la superficie y sale, o sea, hacia acá. Entonces, E y dA son paralelos. ¿Cómo se puede simplificar acá el producto escalar? Quitar el vector y quitar el producto escalar, porque sería coseno de 0, que sería 1. Entonces nos queda la integral de E de A. Pero sin el por así, sino así. ¿Sí? Porque no es más un producto escalar, lo hemos quitado. Ahora, el E es constante, es uniforme, entonces podemos sacarlo y calculemos el flujo. E por A. Entonces, pues ahora sí podemos reemplazar los valores. Vamos a ver cómo funciona. ¿Cuánto da 656,8?
newton por metro cuadrado sobre coulomb. Vale, muy bien, gracias. Entonces acá hemos visto un ejemplo de cómo se calcula el flujo. Esta integral siempre es válida, sí, el flujo siempre es, se puede calcular así. El problema es quitar el producto escalar y sacar lo que podemos de la integral. ¿Cómo se quita el producto escalar? Utilizando la fórmula, esto es equivale a escribir magnitud de E por magnitud de delta A por coseno del ángulo. Entonces toca encontrar el ángulo, calcular el coseno y después esperar que el vector E sea constante sobre toda la superficie para poderlo quitar. ¿Sí? Y entonces podemos calcular la integral y calcular el flujo. Si el vector E no es constante sobre toda la superficie, ya ahí es un problema porque toca evaluar la integral. Vale. Esto era el problema número 1, ahora el otro era el 2. El compañero. Acá tiene todo el tablero. Entonces, el 2 le dice: un campo eléctrico vertical de 2,4 newton sobre coulomb de magnitud existe sobre la superficie de la Tierra un día que amenaza tormenta. Ahora, no sabría decirle una cosa, si está dirigido hacia abajo o hacia arriba. O sea, no sé si alguien averiguó, pero no sabría decirle si son las nubes positivas y la Tierra negativa, o la Tierra negativa y las nubes positivas. O sea, si es vertical hacia arriba o hacia abajo. Pues nosotros dibujámoslo hacia arriba, o sea, pongamos la Tierra... No, diría que es hacia que es positiva, no, porque el flujo siempre es de más a menos, ¿no? Entonces, pues... Sale de arriba abajo, tiene razón, entonces... Dirías que las nubes son positivas. Entonces, hagamos acá un poco de nubes. Acá la Tierra. Las nubes las dibujamos positivas, el campo eléctrico es de arriba hacia abajo. Así, entonces acá pone un poco de más. Más. La Tierra negativa con respecto a las nubes, por lo menos. ¿Vale? Hay un campo eléctrico uniforme dirigido así. Dibujemos el campo eléctrico. ¿Vale? Creo que el compañero sí tiene razón, que las nubes son las que son positivas. Igual se podría averiguar. Pues el compañero dijo, el rayo va desde arriba hacia abajo. Pues no... No creo que esto sea como la explicación, o sea, porque la verdad el rayo pues está hecho de supuestamente electrones, entonces podría ser el contrario, pero creo que sí, igual las nubes son las que son positivas y la Tierra negativa. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico es dirigido así, desde las nubes hacia abajo, verticalmente. Y la magnitud es bastante intenso, el campo es 2 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Es un caso real, y esto explica por qué hay dos rayos, porque hay un campo eléctrico bastante intenso entre las nubes. De hecho, no son los rayos, son los... No, sí, los rayos. Los que golpean la Tierra son los rayos, los que son entre las nubes son los relámpagos, ¿correcto? Entonces, un relámpago es entre dos nubes, un rayo entre las nubes y la Tierra. ¿Vale? Entonces, E, 2 por 10 a la 4, newton sobre coulomb. Un auto que puede considerarse como un rectángulo de aproximadamente 6 por 3 metros. Entonces, acá hay una superficie inclinada de 10 grados. Entonces, este ángulo teta es igual a 10. Y hay un auto acá, pues hagámoslo como un rectángulo. Entonces, la base dell'auto mide 6 por 3 metros. No, sería non l'altura, sino la... ¿Cómo decirte? 6 está bien, es un lado, pero el otro lado es el lado que no se ve, lo que va hacia adentro. Vale, exactamente. Perfecto. Ahora, este lado sí es 3 metros, ¿sí? L'altura dell'auto non influye sobre nuestro flujo, non importa. Bueno, entonces, quiere calcular el flujo a través dell'auto. Vale, entonces, ¿cómo será dirigido el vector delta?
Se este el auto, sale del auto perpendicularmente. ¿Qué quiere decir? Que es un vector así. ¿Correcto? Entonces tú buscas el vector delta. Vale. Es así, sale del auto perpendicularmente a la superficie del auto, siempre. Porque por definición el vector delta sale. Entonces, si tomamos la base del auto, es así. Si tomamos el techo del auto, es así. ¿Sí? Cuando es una superficie plana como una hoja, no se puede decir si es así o no. Pero si tomamos este lado de la hoja, es así. Si tomamos este lado de la hoja, es aquí. Cuando tenemos una superficie tridimensional, sí es más sencillo, porque el vector sale. Como una superficie tridimensional tiene una parte adentro y una afuera, el vector siempre sale. Entonces, el problema nos dijo, la base del auto apunta hacia acá. Se decía, el techo del auto apunta hacia allá. El flujo a través del techo es opuesto al flujo a través de la base. Vale. Primero, me dicen ustedes, ¿el flujo total a través del auto cuánto es? ¿Es una superficie gaussiana? ¿Contiene carga en su interior? No. Entonces, ¿cuánto es el flujo total a través del auto? Cero. Por eso el problema nos pidió el flujo a través de la base del auto, que pues no es una superficie gaussiana, es la base. Entonces, escribe otra vez pi igual el teorema del flujo y vamos a ver cómo podemos simplificarlo esta vez. Entonces, E por de A. Ahora, el vector E es vertical. ¿Sí? El vector de A sale perpendicularmente hacia el auto. ¿Cuánto es el ángulo entre ellos? 10. No, esto y esto. ¿Cuánto es este ángulo? Pues es lo mismo que este, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale? 10. Entonces, ¿cómo se simplifica? Se simplifica E por de A por coseno de 10. Es siempre lo mismo si el cálculo. Igual la integral, después la quitamos como siempre, pero de E, de A, quita, eso sería bueno que no escriban esto, porque antes lo escriben quiere decir producto escalar, pero acá no lo pongan porque es un producto normal, no se pone el símbolo de producto, ¿sí? Porque ya no es un producto escalar, por coseno de 10. Y entonces, pues, E lo podemos sacar, coseno de 10 lo podemos sacar, la integral de dA igual a A. Entonces queda otra vez E por A por coseno de 10. Por coseno de 10. ¿Vale? Ahora es simplemente reemplazar valor de E, valor de A y valor de coseno. Era 2 por 10 a la 4 Newton sobre Coulomb. ¿A qué era igual a? Era 6 por 3 metros, 18 metros cuadrados, por coseno de 10, coseno de 10. Entonces, ¿cuánto le da el valor del flujo en este caso? ¿Cuánto les da? 2 por 10 a la 4 por 18 por coseno de 10. Vale, 300.
355.000, eso es un número grande, si escribimos como 3,55 por 10 a la 5. 3,65 por 10 a la 5 unidades de medida, newton por metro cuadrado sobre coulomb. Entonces, este era el segundo problema, no era nada diferente del primero. El flujo a través de la base del agua y el vector delta A es este. Este ángulo entre E y delta A es 10 grados, entonces E por A por coseno de 10. 3,65 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado. Dice que el auto está en una bajada. Si fuera horizontal, el flujo sería mayor o menor. Mayor, porque sería por coseno de 0. Coseno de 0 da 1, que es mayor que eso. Y dice que el auto está bajando. Si el auto estuviera quieta, el flujo sería mayor o menor o no cambiaría. No cambiaría. No cambiaría. En la definición no entra la velocidad del auto. Entonces el auto, de hecho, en lugar que bajara en la bajada, se encontrara horizontal parqueada, el flujo sería mayor. Si el flujo no depende de la velocidad del auto, y en este caso horizontal sería mayor. ¿Cuánto es el flujo a través del techo del auto? Poniendo que el auto sea como un paralelepípedo, si no piensen que el techo sea más pequeño. ¿Cuánto es el flujo a través del techo? Ese es el flujo a través de la base. El auto lo imaginen como una caja. ¿Cuánto es el flujo a través del techo? Dime. Igual, pero negativo, porque el vector delta esta vez es así. Entonces, el ángulo es el ángulo, o sea, no es 10, sino exactamente es negativo. ¿Cuánto es el flujo a través de los lados del auto? Cero, porque el vector delta es así o es así, perpendicular al campo. Vale, entonces, el flujo a través de la superficie lateral, pues de esta es cero. De esta no sería exactamente cero en la bajada, pero el flujo de esta es opuesto al flujo de esta, y entonces después el flujo a través de todo el lado es cero. Entonces esto se cancela con esto, ese es cero. El flujo total es cero, como tenía que ser. Vale. Entonces, con esto hemos visto los problemas. Hoy vamos a ver por qué hicimos este cálculo del flujo, o sea, a qué nos sirve hablar de flujo eléctrico. Entonces, ¿sí o no? Sí.
y el vector delta A. Sí, también, y es hacia afuera. Entonces, campo eléctrico y vector delta A son paralelos. ¿Qué quiere decir? Que podemos reemplazar E por delta A con la integral de E de A. ¿Vale? Ahora, ¿la magnitud del campo eléctrico es constante sobre la superficie de la esfera? Sí, porque está toda la misma distancia R, entonces es constante. Entonces, esto nos queda E por la integral de dA, que nos da E por A. Eso es el flujo a través de la esfera. Entonces, calculámoslo. Si igual, ¿cuánto vale? Es el campo eléctrico de una carga puntual a distancia R, ¿cuánto vale? Constante eléctrica sobre A radio al cuadrado. ¿Cuánto vale A, la superficie de la esfera? 4pi radio al cuadrado. Entonces, esto se va con esto. Tenemos que phi igual 4pi por constante eléctrica por Q. Eso es el flujo a través de la esfera. Bueno, ahora, si se acuerdan, empezando el curso, habíamos definido una cantidad que toma el nombre de epsilon cero. ¿Cómo se definía epsilon cero? ¿Se acuerdan? Cuando hemos definido, visto la ley de Coulomb, epsilon cero le dice, dije que era igual a... Vale, no el valor numérico, sino la definición. 1 sobre 4pi. 1 sobre 4pi constante eléctrica. O si quieren que es lo mismo, constante eléctrica igual 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Vale? Entonces, en lugar de constante eléctrica, podemos reemplazar 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos da el flujo? Flujo nos da 4pi por 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q. ¿Verdad? Hemos reemplazado la constante eléctrica con el epsilon 0. ¿Vale? Entonces, 4pi, y acá ven dónde vamos a utilizar el epsilon 0. Lo vamos a utilizar en la ley de Gauss para que desaparezca este 4pi que es incómodo. ¿Sí? Entonces, 4pi se va con el 4pi. ¿Cuánto vale el flujo a través de la esfera? Flujo igual Q sobre epsilon 0. ¿Dónde? Epsilon 0, ¿a qué es igual? Tú me estabas diciendo el valor. Ahora lo escribimos porque nos sirven los próximos cálculos. 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado? ¿Cuánto vale el flujo a través de nuestra esfera? Vale Q, que es la carga contenida en la esfera, sobre epsilon 0. O sea, el flujo es proporcional a la carga. Ahora, ¿se acuerdan si dibujamos otra superficie acá o otra superficie acá? ¿El flujo cambia? No, ¿por qué? Porque vemos que no depende del radio de la esfera. Entonces, si la esfera se vuelve más grande, el flujo siempre es Q sobre epsilon 0. Ahora, si la esfera se vuelve otra superficie gaussiana, por ejemplo esta, que contenga igual la carga, ¿sí? ¿Cambia el flujo? Vamos a ver, si hay una línea del campo eléctrico que cruza esta esfera, ¿tiene que cruzar también la segunda? ¿O puede cruzar la esfera y no la otra superficie? Tiene que cruzar las dos. Y esta línea tiene que cruzar las dos, ¿qué quiere decir? Que toda la línea que cruza una cualquiera de las esferas cruza la otra superficie. ¿Cuál es la única condición? Que la otra superficie no tenga huecos, o sea, sea gaussiana. Entonces, si se acuerdan la vez pasada, como el flujo depende de las líneas que cruzan una superficie,
se igual número de líneas cruzan la superficie que la esfera, ¿qué quiere decir? Que el flujo de cualquier superficie gaussiana que rodea la carga, ¿cuánto vale? ¿Vale cero? No. ¿Cuánto vale? Mira, toda la línea que cruza una superficie gaussiana X cruzan las esferas, ¿sí? O sea, un número igual de línea cruzan las esferas que la superficie gaussiana. Entonces, ¿cómo es el flujo de la superficie con respecto al flujo de la esfera? Igual. Entonces, ¿cuánto es el flujo de la esfera? Q sobre epsilon 0. Entonces, ¿cuánto es el flujo de cualquier superficie gaussiana que rodea la carga? Q sobre epsilon 0. Entonces, ya tenemos un resultado importante. No importa la forma de la superficie, pero el flujo de cualquier superficie gaussiana, o sea, cerrada, que contenga esta carga, siempre es Q sobre epsilon 0. Ahora, si la carga valiera 0, ¿cuánto sería el flujo? 0. Pues entonces, si la carga vale 0, el flujo es 0. Último caso, ya lo habíamos visto, eso demuestra lo que habíamos visto hace un tiempo, que una superficie gaussiana que no contiene carga tiene flujo cero. Ah, le recuerdo, cuando hablo de carga neta. ¿Qué quiere decir? Si una superficie gaussiana tiene una carga de 6 coulomb y otra carga de menos 6 coulomb en su interior, ¿cuánto vale el flujo? Cero. O sea, tenemos que sumar positivas y negativas y encontrar el valor neto de la carga. Cuando hablo de carga, siempre hablo de carga neta. Vale. Ahora, supongamos que la superficie contenga tres cargas, Q1, Q2 y Q3. ¿Cuánto será el flujo total a través de la superficie? La suma de las tres sobre Q0. Entonces, si llamamos Q grande, lo llamamos Q1 más Q2 más Q3, o sea, la carga total contenida en la superficie, ¿cuánto vale el flujo a través de una cualquier superficie gaussiana que contenga las cargas, sí? ¿Qué le quiero decir? Si esta es una superficie, acá es la carga Q, ¿vale? Si otra superficie contiene la carga, está bien. Pero si dibujo otra superficie que no contiene la carga, obviamente cambia, ¿sí? O sea, toda esta superficie tiene que contener la carga. Vale. Ahora, entonces, ¿cuánto vale el flujo total a través de cualquier superficie que contenga la carga? Q total sobre epsilon 0. ¿Vale? Entonces, esto, pues no lo hemos demostrado matemáticamente porque sería muy complejo, toca sacar ángulos sólidos y todo eso, pero más o menos intuitivamente, que hemos visto que cuando una superficie gaussiana contiene una carga total neta Q, el flujo a través de esta superficie gaussiana vale Q sobre epsilon 0. Entonces, en fórmula, ¿qué podemos escribir? Tenemos una superficie gaussiana y una cierta carga Q adentro. Flujo a través de la superficie gaussiana es igual a Q sobre epsilon 0. ¿Vale? Ahora, ¿tenían otra fórmula que nos daba el flujo a través de una superficie? La integral, ¿cómo es? E de A. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Unir esas dos fórmulas. ¿Qué nos da unir esas dos fórmulas? Que el flujo es a través de una superficie gaussiana es igual a E por dA, y esto es igual a Q epsilon 0. Esa fórmula normalmente se escribe con un círculo acá, porque estamos diciendo que esto es válido cuando la superficie es gaussiana, o sea, esta integrale sobre toda la superficie, pero el símbolo es como una esferita, quiere decir que la superficie tiene que ser gaussiana. Entonces, esta es muy importante, se la enmarco, es la ley de Gauss.
de Gauss. ¿Qué dice entonces la ley de Gauss? El flujo a través de cualquier superficie cerrada o gaussiana, o sea, toda esta parte, es la definición de flujo, es igual a la carga contenida en la superficie sobre epsilon 0. ¿Se acuerdan? Q es la carga contenida en la superficie. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver unos ejemplos. Hay una carga de 1 coulomb más 1 coulomb. Hay otra carga de menos 2 coulomb y otra carga de más 3 coulomb. ¿Vale? ¿Cuánto es el flujo a través de esta superficie? 2, 4 menos 2, 2 qué? No, 2. No es 2 el flujo, se olvidaron una parte. 2. No, eso es un error que se hacen siempre. El flujo no es 2. Es 2, no olviden el epsilon 0. 2 sobre epsilon 0 es el valor del flujo. 2 coulomb sobre epsilon 0. ¿Cuánto es el flujo a través de este cubo? ¿Y el flujo a través de esta superficie? 1 sobre epsilon 0. ¿Y a través de esta? ¿Y a través de esta? Menos 1 sobre epsilon 0. O sea, Q es la carga que está incluida en la superficie. Entonces, volvemos a mirar esta integral. Esta integral es la ley de Gauss. Le dice que el flujo a través de una superficie gaussiana, el círculo está a acordarme que si acá yo dibujaba una superficie así, el teorema no valía porque tenía un hueco. ¿Sí? O sea, la superficie tiene que estar cerrada. Entonces, el flujo a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga contenida en la superficie sobre epsilon 0. ¿Vale? Esto es válido para cualquier superficie cerrada. ¿Sí? Antes de ver una pregunta y un ejemplo. No, vale, vamos a ver primero la pregunta y después vamos a ver algo de esto. Entonces, la pregunta es la pregunta sorpresa 24.2. Ah, vale, esta es interesante. Dice, para una superficie gaussiana a través de la cual el flujo neto es cero. Entonces tenemos una superficie gaussiana cualquiera, el flujo de esta superficie es cero. ¿Vale? ¿Cuáles afirmaciones deben ser verdaderas? O sea, todas las cuatro pueden ser verdaderas, pero ¿cuáles son verdaderas siempre? La primera, no hay carga dentro de la superficie. Falso. O sea, puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Por qué? Podría haber una carga de más 5, una carga de menos 5. Y el flujo otra vez sería 0. La carga dentro de la superficie es 0. La carga neta dentro de la superficie es 0. Verdadero. O sea, si hablo de carga neta, sí. Carga neta quiere decir total de carga positiva y negativa, tiene que ser cero para que el flujo sea cero. Entonces, que no hay carga es mentira, pero que la carga neta tenga que ser cero, sí es verdad. Tercera, el campo eléctrico es cero en cualquier punto sobre la superficie. Falso. Porque, por ejemplo, campo uniforme, ¿es cero sobre la superficie? No. ¿Pero el flujo es cero? Sí. Entonces, no es verdad que el campo tenga que ser cero. La última, el número de líneas del campo eléctrico que entran es igual al número de líneas que salen de la superficie. Por definición, el flujo es igual al número de líneas que salen y el número de líneas que entran. Entonces, C. El flujo es cero, el número de líneas que salen sí, tiene que ser igual al número de líneas que entran. Entonces, esta sí es verdadera. Entonces, le repito, carga adentro, no hay carga dentro de la superficie, es falso. Puede haber con que la carga total sea cero.
Carga neta total igual a cero, verdadera. Campo eléctrico cero sobre la superficie, no necesariamente, falsa. Número de líneas que salen igual número de líneas que entran, verdadera. ¿Vale? Ahora, también sobre esto vemos un ejemplo, que es el ejemplo conceptual 24.3. ¿Vale? Entonces, ejemplo conceptual 24.3. Vamos a ver qué dice. Entonces, el ejemplo conceptual 24.3 le dice: una superficie gaussiana esférica rodea una carga Q. Entonces, otra vez, la superficie esférica con una carga Q en el centro. ¿Vale? Pongámosla positiva. Ahora, describa qué sucede con el flujo total a través. ¿Vale? ¿Cuánto es el flujo total a través de la superficie? Phi igual Q. Epsilon 0. Ahora, ¿qué sucede con el flujo si la carga se triplica? Se triplica, si la carga se vuelve 3Q, ¿cuánto es el flujo? 3Q sobre 3, sobre epsilon 0. El radio de la esfera se duplica. No pasa nada. La superficie cambia un cubo. No pasa nada. La carga se coloca en otra posición adentro de la superficie. No pasa nada. La carga se coloca fuera de la superficie. Cero. O sea, si la carga la muevo acá, el flujo, ¿cuánto es? Q sobre epsilon cero. Si la carga la muevo acá, ¿cuánto es el flujo a través de esta superficie? Cero. Vale, entonces esto, muy bien, lo entendieron, ¿sí? Entonces, volvemos a mirar esta ley de Gauss para introducirle lo que será la próxima clase. Entonces, esta ley de Gauss que nos dice que el flujo a través de una superficie gaussiana, ¿sí? Gaussiana, se acuerde, no con una superficie cualquiera, sino gaussiana, es igual a la carga neta contenida en la superficie sobre epsilon cero. ¿Vale? Ahora, les dije que el flujo no sirve de mucho. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar esta fórmula según ustedes? De hecho, el flujo no sirve de mucho si se calcula sencillo. Q sobre epsilon cero ya se calcula. Lo hemos visto acá, es muy sencillo calcularlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos sirve esta fórmula? Si no es para calcular el flujo, ¿qué nos podrá servir? Para calcular el área. No, la carga no, porque esa la conocemos normalmente. El área, pues, no sirve para calcular el área de una superficie, pues, podría servir, pero pues no es muy útil en física electromagnética. Dime, pues solo queda eso. Pues no sirve para calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico sí es una entidad fundamental. Hemos dedicado varias clases, hemos visto que cuando tenemos el campo con la fórmula F igual Q por E, podemos calcular la fuerza. Cuando tengamos la fuerza, la dividimos sobre la masa y calculamos la aceleración. Cuando tenemos la aceleración, podemos calcular velocidad, posición, trabajo, energía cinética, todo lo que queremos. O sea, tener el campo eléctrico es la base para hacer todas las otras operaciones de física electromagnética. Entonces, el campo eléctrico es nuestra entidad fundamental. ¿Cuál era el problema del campo eléctrico? ¿Para qué? ¿En qué caso sabemos calcular el campo eléctrico? Una carga puntual, 2, 3, 4, 5 cargas puntuales, lo hemos visto calcularlo de 2. Hemos visto otros dos casos, si se acuerdan. Con la fórmula de la integral de distribución de carga, hemos calculado el campo eléctrico de... ¿Dime? Sí, pero ¿en qué casos especiales? Hemos visto unos problemas y ejercicios en la clase. Campo eléctrico de, por ejemplo, dime. Sí, pero ¿qué tipo de objeto? ¿Saben calcular el campo eléctrico de esa silla? No. ¿En qué, para qué objeto lo hemos calculado? Dos objetos muy especiales, muy sencillos. Una bata. Entonces hemos calculado el campo eléctrico de una barra cargada, eso sí lo hemos sabido calcular. ¿Y? ¿Una esfera? No,
no era una esfera, sino, pues el dibujo era parecido, pero no era un anillo. Y de hecho solamente en el centro del anillo, en el eje central. Entonces hemos calculado el campo eléctrico de una barra cargada, de un anillo y de una carga puntual. ¿Vale? Como ven, no son casos muy útiles. Pues vale, son unos casos, pero son los únicos casos cuando hemos podido aplicar la integral sobre toda la carga, porque se hablaba de una dimensión. La barra es en una dimensión y el anillo es como hablar de una barra enrollada, entonces otra vez una dimensión. Pero por ejemplo, ¿hemos calculado el campo eléctrico de una esfera? No. No. ¿De una esfera vacía? No. No. ¿De un cubo? No. ¿De un plano? ¿Hemos calculado el campo eléctrico de un plano? No. Entonces, no sabemos calcular campo eléctrico, sobre todo de esferas y planos, que son cosas que nos van a interesar más adelante. Entonces, ¿qué servirá la ley de Gauss? Sirve para calcular el campo eléctrico, por ejemplo, de una esfera o de un plano. La próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Pues hoy no alcanzamos muchos problemas. Vamos a utilizar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, por ejemplo, de una esfera cargada, de un cascarón esférico, o sea, una esfera con nada adentro, o de una esfera llena, una esfera donde tenga la carga dentro afuera. La vamos a utilizar, por ejemplo, también para calcular el campo eléctrico de un plano de carga. ¿Cómo funciona el procedimiento? Es temprano, le introduzco un poquito el procedimiento. Vale. ¿Cómo funciona? Tenemos, pues, por ejemplo, una carga puntual, lo vamos a ver en la próxima clase. Queremos calcular su campo eléctrico. Vale. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues, queremos aplicar la ley de Gauss. ¿Qué nos hace falta? Tenemos la carga. Nos hace falta una superficie. Entonces, tengo que dibujar una superficie. Puedo escoger la superficie que quiero, ¿sí? Pero tengo que respetar dos condiciones para que sirva el teorema de Gauss. Una, ¿cuál es? Cerrada. Y la otra, si dibujo esta superficie, ¿me sirve? Que contenga la carga. Entonces, puedo escoger una superficie cualquiera, pero hay dos condiciones que no puedo romper. Uno, que la superficie sea gaussiana, o sea cerrada. Dos, que la superficie tiene que contener la carga. De hecho, en la práctica es mucho más sencillo, porque puedo escoger fundamentalmente entre tres tipos de superficies. La esfera, el cilindro, y pues a veces el cubo o paralelepípedo. Pero principalmente son esfera o cilindro. Bueno, ahora, esfera o cilindro, pero, por ejemplo, esta superficie será cómoda, ¿sí? ¿O será más cómoda esta? Esa, ¿verdad? O sea, si escojo una esfera, pues toca escoger la superficie de forma inteligente, o sea, no escojo una superficie donde la esfera está, donde la carga está en la esquina de la esfera, porque después el campo eléctrico no será simétrico sobre la esfera. ¿Sí? Escogeré una esfera, por ejemplo, si quiero un campo eléctrico, acá en la carga, lo vamos a ver en la próxima clase, y acá la superficie a una distancia R, quiero el campo eléctrico acá, escojo una esfera concéntrica con la carga y que pues tiene radio R. Se tengo una linea de carga, ¿qué superficie podría escoger? Dime. Un aro, pero pues un aro no lo hemos hablado. Un cilindro. ¿Por qué un aro? ¿Cuál es el problema? ¿Contendría la línea de carga? No. Porque le gira alrededor. Escogería un cilindro. Obviamente el cilindro, el eje del cilindro pasa por la carga, o sea, es centrado sobre la línea. Un plano de carga, otra vez puedo escoger un cilindro o un paralelepípedo que es perpendicular al plano. O sea, ¿cómo vamos a proceder la próxima clase? Igual lo repetimos en parte la próxima clase. Tenemos que aplicar el teorema de Gauss. Le repito, el teorema de Gauss sirve, o sea, todo lo que hemos visto la clase pasada de definición de flujo y lo de clase de hoy para sacar el teorema de Gauss, todo nos sirve para encontrar una forma sencilla
matematicamente di calcolare il campo elettrico. Es el, ¿para qué sirve el teorema de Gauss? Para calcolare il campo elettrico. Por lo menos nosotros lo utilizamos para esto. Vale. Ahora, ¿cómo podemos calcularlo? Primera cosa, tenemos que escoger una superficie. Fundamentalmente son dos, esfera o cilindro y si quieren cubo. Pero no tenemos que pensar que ya una esfera cualquiera, tiene que ser una esfera cómoda. O sea, una esfera de este tipo, pues matemáticamente es correcta, no hay ningún error. Pero después no sabemos resolver el teorema. Tenemos que escoger una esfera que nos permita resolver este teorema, que quiere decir poder quitar el producto escalar y poder quitar el símbolo de integral. Entonces, por ejemplo, la esfera se escogerá concéntrica la carga con un radio cómodo. El cilindro se escogerá con el eje centrado y paralelo al eje del cilindro, paralelo a la carga. Y así, siguiendo. Entonces, vamos a ver la próxima clase. Si escogemos la superficie bien, essa può cumplire con unas 4 condizioni, poi non les digo la prossima classe. Se cumple con una o más de esas 4 condizioni, se puede semplificar esta integral. Y después, ¿qué hacemos? Semplificando la integral, despejamos la E, la despejamos de la fórmula y encontramos la fórmula del campo eléctrico. En la próxima clase vamos a ver muchos ejemplos. Vamos primero a calcular el campo eléctrico de la carga puntual. Ya lo tenemos, pero volvemos a buscarlo. El campo eléctrico de una esfera. El campo eléctrico de una esfera, o sea, llena. El campo eléctrico de una esfera vacía. Y el campo eléctrico, vamos a ver, de una línea de carga y de un plano de carga. O sea, vamos a ver fundamentalmente la clase de mañana. Será una clase de ejercicio, si lo voy a hacer yo con su ayuda. Y vamos a aplicar el teorema de Gauss para calcular el campo eléctrico. Pero que quiero que esto lo tenga muy claro. El teorema de Gauss no sirve para calcular el flujo. El flujo lo sabemos, es Q sobre epsilon 0. Y de hecho el flujo no sirve para nada. ¿Sí? No es una cantidad física real, es un artificio matemático que nos permite construir este teorema. ¿Sí? Y este teorema nos sirve para calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico nos sirve para esto, para calcular la fuerza, y la fuerza para estudiar todo lo demás. ¿Vale? ¿Cómo se aplica el teorema de Gauss? Toca, para poder aplicar, dibujar una superficie gaussiana con características cómodas que no resultan fáciles para el integral. O sea, la superficie que podemos dibujar es cualquiera, pero tenemos que escogerla de forma inteligente para resolver la integral. O sea, todas las superficies cerradas y que contengan la carga son buenas, ¿sí? Pero las útiles son las que permitan resolver esta integral. Bueno, entonces, esta es la idea del teorema de Gauss. Entonces, la clase de hoy era cortita. Y bueno, acabémosla acá. Es muy importante que se acuerden esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula la tienen que saber a memoria. Tienen que saber el valor de epsilon 0, 8,85 por 10 a la ¿qué? A la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. El compañero pregunta, las constantes sí van en la otra de fórmula. La carga la carga del electrón, la carga del protón, todo esto está en la hoja de fórmula o se la da el ejercicio. O sea, ustedes no necesitan acordarse ningún valor numérico, absolutamente. Pues se lo acuerdan mejor porque es más rápido. Las fórmulas, pues no es obligatorio acordársela, pero acordársela es una forma buena para saberla utilizar. Por ejemplo, esta fórmula va a estar en la hoja de fórmula. Esperen un momento que tengo que alterar los problemas. Esta fórmula va a estar en la hoja de fórmula. Pero es bueno acordársela porque saber la memoria es una forma para manejarla más sencillamente. La constante, la carga del electrón va a estar la hoja de fórmula, menos 1,6 por 10 a menos 19. Pero si se acuerdan el valor, pues lo saben manejar más rápidamente y todo eso. Entonces, pues, no es obligatorio saberlo, pero los ayuda. ¿Sí? Entonces, para mañana, si se acuerdan, las exposiciones terminaron, entonces desde mañana, los miércoles, hacemos clase normal. Para mañana, tienen que hacer la pregunta.
preguntas 5 y los problemas 11 y 12. Entonces, pregunta 5, problemas 11 y 12 del capítulo, estamos en el capítulo 24. Lo suban a Moodle porque pronto voy a revisar cuántos problemas subieron, ¿vale? Antes del parcial. Le recuerdo, mañana en 8 hay el primer parcial, que será sobre el primer capítulo y también sobre esto de la ley de Gauss. Entonces, tienen que haber subido los problemas. Ahora sí, gracias por su atención y nos vemos mañana. Que tengan buena tarde.